Poema solitario. El palacio del príncipe Carlos no es el mismo donde escribí mi primer poema de calle en la población. Lo último que vi y escuché esa tarde en la televisión hablaba de Diana de Gales y su lamentable accidente. Yo en una pieza oscura, oscura como un sentimiento guardado por un amor tormentoso, trazaba unas palabras en un sillón viejo, viejo como el refugio de un decrépito anciano abandonado por los años. El poema que escribí esa tarde no es ni va a ser el mejor. La pieza era vieja, un poco sucia, abandonada, en lugar de la jerga, la mano empinada por algún tipo de alcohol. No era el palacio donde vive el príncipe Carlos. O si vivo o muero, pensaba, nadie hablará de mí en la televisión. En todo caso, no debe tener importancia una pantalla cuadrada que muestra solo imágenes de farándula y de gente vestida de tiendas de alta calidad. A los pobres lo muestran solo si hay alguna redada por parte policial. Ese día escribía, escribía, y no sé por qué, ese instante aún me brilla en mis pensamientos, como si fuera un contraste, el mejor momento del cual huimos de la sociedad. A veces se escribe en poema que nadie querrá escuchar ni leer, o da coraje mostrarlos. Suelen ser los primeros, los más maravillosos poemas de cada poeta, de cada ser, los que se ocultan para siempre y solo tienen validez para el que lo escribe solitario en su humilde hogar, nada similar a un reino.